Bienvenidos de regreso a mi canal, soy Hola Soto. Hoy les voy a estar enseñando o mostrando cómo hacer unas copas para Navidad para que su mesa se vea hermosa y elegante. Esta copa, no sé si la puedan apreciar, si la puedan ver. Yo ya la grabé, está grabada a mano. Yo uso este material para grabar, pero hoy no les voy a mostrar porque es un proceso largo. Pues mis materiales van a ser solamente pegamento, lo pueden conseguir en Walmart. Estos brillitos que yo voy a utilizar para pintar o para ponerle un poquito de brillito a mis flores que voy a hacer. Voy a utilizar estas florecitas, una brochita, un poco de listón, pues más listoncito y diferentes flores. Y pues claro, como es Navidad, vamos a utilizar un poquito de este material para que se vea más así como Christmas, Navidad, ¿verdad? Yo voy a utilizar estas hojitas y las voy a recortar como las hojitas como en forma de Pascua. No sé si puedan apreciar bien mi video. Todos mis materiales que yo tengo aquí son materiales que normalmente yo tengo en casa. Normalmente trato de buscar lo que tengo alrededor de mi casa para ser un poquito más creativa y no gastar tanto dinero en decoraciones. Me gusta mucho reciclar las cosas, las hago, las deshago, y pues así me ahorro mucho dinero. Otra de las cositas que yo hago, el 25, día después de Nochebuena o día de Navidad, yo voy a la Walmart porque ponen todo en especial a 50% normalmente. Y yo compro todo lo que me gusta para el próximo año porque cada año me gusta cambiar de decoraciones de diferentes colores y diferentes pues sí, diferentes colores. Ahí aprovecho papel de regalo, esferas, todo lo que ocupo para el próximo año. Esperando de Dios, nos dé licencia de vivir un año más. Bueno, así quedaron mis hojitas. Pues yo ya estas las pinté, les puse un poco de brillito para que se vean un poquito más bonitas, ¿verdad? Les da un poquito más de color. También voy a pintar mis florecitas para que pues les dé un poquito más, para que un poquito más. Yo aquí le estoy quitando un poquito de las hebritas a esta cosita para poder unirla, ¿verdad? Voy a utilizar un alambrito para unirlas de un lado hacia el otro y pues voy a comenzar con esta parte que es con la partecita verde, ¿verdad? Esta es un poquito más, pues es la parte más difícil, ¿verdad? Pues yo ya la uní con el alambrito. Ahora le voy a poner un poquito de glue para que pueda pegar mejor. Así no hay riesgo que se me vaya a desbaratar. Tengo que esperar solamente a que enfríe un poquito para seguir con lo demás.
Bueno, pues ya tengo terminado. La cosita está verde. Ahora solamente agarré un pedacito de listón para hacer un moño. Voy a agarrar otro pedacito de alambre solamente para formar mi moñito aquí. Pues ya está formado. Es un moñito así simple, sencillito. Ok, no tienen que poner tanto esfuerzo ni tanto trabajo. Ahora ya está terminado, solamente con una pistola o glue caliente lo voy a pegar aquí en mi copa. No sé si lo puedan apreciar. Mientras yo voy a hacer esto, voy a hacer unas esquinitas, unas curvitas aquí para que se vea un poquito más bonito. Le dé un poquito más de elegancia. Creo que este me quedó un poquito más larguito, ¿verdad? Después de eso, voy a empezar a poner todas mis florecitas. Yo decidí poner estos colores. La razón, ya puse mis hojitas de Pascua, como pueden ver. Yo escogí estos colores porque esos son los colores que escogí este año para decorar mi árbol y las decoraciones de mi casa. Pues escogí color rosa, dorado, plateado, rojo. Y pues me gustó cómo quedó mi árbol. Ahora voy a decorar mi casa de esos colores. Vamos a ir poniendo las flores para irlas acomodando. Con esto del glue tenemos que tener un poquito de cuidado porque no nos queremos quemar. Yo sé que cuando esté terminado les va a encantar. Ahí va quedando. Solamente es cuestión de, pues, un poquito de paciencia y tiempo. Pero en realidad no se ocupa, pues, mucho tiempo. Ahí yo puse mis, pues son solamente arreglitos para que le dé un poquito más, llama la atención, pero al mismo tiempo vamos a pretender que fueran esferas chiquitas. Como le digo, yo las pinté con diamantina y resistol. Es solamente para darle un toquecito más llamativo. Le vamos a poner también un poquito de esto para que quede un poquito más, que se vea un poquito más elegante. Al tiempo. ¿Ven cómo va quedando? Muy fácil, muy rápido. A mí me encanta hacer manualidades porque en realidad son muy rápidas y muy fácil de hacer. No se tarda nada de tiempo todo esto.
Y bueno, le vamos a dar el toquecito final con esta florecita color dorado. No sé si lo pueden ver. Aquí se me movió un poquito. Le vamos a poner un poquito más de glue. Esto lo estoy pegando con glue porque para que no se despegue. Pues si les gustó mi decoración, se pueden suscribir a mi canal, Yola Soto. Pueden ponerle like y dejar su comentario. Pues miren, con algo que yo tenía aquí en mi casa, solamente busqué entre mis cositas que tenía ahí guardadas. No gasté nada. Pueden ver, quedó, bueno, a mí me gusta, quedó muy elegante. Y para que su mesa se vea más bonita y luzca, para que sus invitados, pues, les guste un poquito más. Es para una fiesta muy elegante. Les digo, ya una vez que lo hacen, no se entretiene mucho, no es tardado, es muy bonito. O simplemente, si no lo quieren usar como para esa noche especial, pues simplemente lo pueden poner de decoración. Le pueden poner una velita aquí adentro y lo pueden usar como centro de mesa o para decorar su mesa esa noche. Pues lo pueden usar de diferentes maneras. Pues a mí en lo personal me encantó. Al igual yo lo grabé. Pero no necesita grabarse de acá arriba. Simplemente el adornito este lo pueden mover un poquito más hacia arriba. Para que le dé un poquito más. Pues un toquecito especial. Perdón, más acá, más arriba. Y se ve más bonita. Pero pues espero que les haya gustado. A ver si lo pueden apreciar un poquito más ahí. Pues así quedó nuestra copa. Muy hermosa, como les digo. Ustedes pueden arreglarla, ponerle el adorno que ustedes quieran, como ustedes gusten, con pascuas, el color que ustedes escojan. Y pueden cambiar la forma de decoración que ustedes quieran. Pero yo les aseguro que su mesa se va a ver muy elegante y muy hermosa. O como les decía, también la pueden usar como simplemente algo otro arreglo, le pueden poner una velita ahí en medio. Pueden ser creativas con cualquier cosa. Como les comenté, pues estos son los colores que yo utilicé este año para decorar mi casa. Así que les muestro cómo me quedó mi arbolito de Navidad. Me encantó también. Y pues este es un arreglito que ya había hecho previamente. Normalmente me gusta combinar todo, que todo quede combinado en mi casa.